lugares que contravienen toda lógica y explicación. Who built it, what they used it for, we will never actually know. Áreas de insondables fenómenos. There are simply too many aircraft and ships that have now vanished. Los misterios que rodean estos lugares nos obsesionan porque nos dejan confusos. If this isn't an animal, what the devil is it? Sigan con nosotros en la cuenta atrás de los 10 lugares más misteriosos del mundo. Los 10 más lugares misteriosos. Son enigmas, lugares de misterios que ni la ciencia ni el tiempo han podido explicar. Las leyendas que rodean estas zonas son grandes en relatos y nos desafían para buscarles una explicación. Tanto entusiastas como científicos han dedicado sus vidas a buscar respuestas. Comenzamos nuestra cuenta atrás por el número 10. Unas antiguas cuevas que tienen unos poderes místicos que hacen que los creyentes no noten el dolor. They come and admire at the people who prick the needle and not bleeding. 10. Las cuevas de Batu. En las afueras de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, hay tres antiguas cuevas de roca caliza que se elevan unos 62 metros por encima del suelo de la jungla. En estas cavernas llamadas Cuevas de Batu, hay un templo hindú en el que supuestamente reside Murugan, el dios hindú del poder. We can see millions of people here. Why millions of people are coming here to do the prayers? That means they believe Lord Murugan is a great. He can do wonders. That is the great of this temple. Representado a menudo con una lanza que se cree que es la fuente de su poder, los hindúes le rezan a Murugan pidiendo su divina intervención. Pero es durante el festival anual de Taipusam cuando los fieles van en peregrinaje a las cuevas de Batu en un ritual religioso de acción de gracias y expiación. Es frecuente que el sacrificio elegido por los devotos esté formado por actos extremos de automutilación en los que utilizan representaciones de la lanza de Murugan. Murugan, he must be pure. Then you can do everything, whatever, piece or poking and pulling the cut with the hook back of the body. Los devotos dicen que no notan el dolor cuando les clavan cosas, e inexplicablemente de sus heridas no mana sangre alguna. They ask many people why they are not bleeding. That is the miracle of Lord Murugan. Los creyentes atribuyen ese poder sobrenatural a la deidad que reside en las cuevas de Batu. You can ask them, you got any pain? No pain at all, because they believe it. Lord Murugan will give you no pain. Se teoriza con que los fieles hindúes entran en trance y se vuelven insensibles a los ganchos y pinchos que se clavan en el cuerpo. Fakir Musafar, un experto en modificación corporal, realiza rituales de perforación como los que se ven en el Taipusam desde hace más de 50 años. Él cree que la resistencia al dolor no se debe a una intervención religiosa, sino que tiene una base psicológica. What we're doing is manipulating or changing something in the physical body. And always when you do something like this, you have the possibility of shifting gears and getting yourself into another state of consciousness. Los que participan en el Taipusam deben resistir su expiación durante 8 horas. Para ellos, la fuerza espiritual se encuentra en las cuevas de Batu. We can see that God can do miracles. Por servir de inspiración para una exhibición anual de desconcertantes rituales, las cuevas de Batu ocupan el puesto número 10. Aproximándose mucho en el número 9 de nuestra cuenta atrás, un antiguo círculo de megalitos cuya existencia es innegable y cuya función es un eterno enigma. The basic fact is it's a special place, but who built it, quite why they built it, quite what they used it for, we will never actually know. 9. Stonehenge. Es un antiguo enigma, un rompecabezas para el que no hay solución. El extraño círculo de pilares prehistóricos conocido como Stonehenge se yergue en silencio en la campiña inglesa desde hace unos 3.500 años.
People have said it's from outer space. People have said it's the solar calendar. It's a mathematical calendar. It was built by the Egyptians. Lo que sí se sabe es que el proyecto de esta enorme construcción comenzó hace más de 5.000 años y que se tardaron 1.500 años en concluirlo. Múltiples generaciones trabajaron en la manipulación de las inmensas piedras que pesan hasta 35 toneladas. The stones were brought by man. The large stones have come from Marlborough Downs, which is to the north of here, about 20 miles. The smaller ones, which are known as the blue stones, have come from West Wales, which is over 200 miles to the west of here. Exactly the routes and how they physically transported them, we don't know. There's no records that survive of the period. La única historia que existe son las propias piedras gigantescas y erosionadas, y su alineación puede ser la pista más clara sobre su propósito. We're fairly certain that Stonehenge was built to look towards the midsummer sunrise. El 21 de junio de cada año, el sol sale sobre la piedra más antigua del círculo, conocida como Piedra Talón, y los rayos del sol caen directamente en el centro del círculo. Esta ocurrencia solar anual atrae a una multitud que viene en peregrinación a este místico lugar en busca de iluminación. Miembros de una antigua asociación de brujos llamados druidas marcan la ocasión con un ritual en el que Stonehenge se convierte en un templo de renovación. The importance of light is that it creates all life, and without it, everything will be dead. Los rituales religiosos son una teoría sobre por qué los antiguos habitantes de esta zona pasaron un milenio y medio construyendo Stonehenge. Otras explicaciones sugieren que fue un observatorio astronómico o un lugar de reunión con múltiples funciones. You name it, anything has been attributed to this. It's good that it's a mystery in some senses because it encourages people to ask questions. As long as they do ask questions, it could be a gateway into the past. Para algunos, Stonehenge es un lugar intensamente espiritual. Para otros, un enlace críptico con una civilización pasada. The most mysterious thing is we'll never know why they built it. There's no way of knowing because we haven't got the writings. Here we don't have that evidence, so we will never know. Por ocultarle su secreto al mundo durante miles de años, Stonehenge se sitúa con fuerza en el número 9. En el número 8 se desvela una base militar estadounidense envuelta en el secreto a pesar de su evidente existencia. You see the security guards there. What for? What are they hiding? 8. Área 51. En el árido desierto al norte de Las Vegas hay un espacio aéreo militar restringido que abarca unos 1.490 kilómetros cuadrados. Actualmente la base militar se conoce como Instalaciones de Pruebas de Lago Groom, pero es mucho más conocida como Área 51. En las profundidades de estas aisladas colinas hay algo tan secreto que avisan a los que se adentran en ellas que se arriesgan a encontrar la muerte. Sin embargo, a pesar de guardas armados y equipos de vigilancia, el gobierno federal se negó a reconocer su existencia durante 50 años. Until relatively recently, the government was unwilling even to acknowledge that there was an operating facility at that location. Steve Aftergood es un analista de la Federación de Científicos Americanos, una organización dedicada a la desclasificación de información secreta. There is a natural impulse in American culture to question why it is that certain things are secret. Why are they keeping it secret? Do they have something to hide? Buena parte del misterio del Área 51 puede achacársele a un inusitado suceso ocurrido en Roswell, Nuevo México. El 8 de julio de 1947, los militares dijeron haber recuperado los restos de un platillo que se había estrellado. Horas después, anularon la declaración diciendo que se trataba de un globo sonda. La apresurada retractación del gobierno dio pie a que se creyera que ocultaban algo. The Roswell situation is a very controversial issue, and in my opinion, the most likely scenario, if there ever was a crash, it would be very likely that they would have brought it right out here to Groom Lake to look at the technology and to possibly incorporate parts of it into our own aircraft. En 1989, dicha teoría recibió el apoyo de Bob Lazar,
un ex empleado del Área 51 que anunció públicamente que mientras trabajaba en la base había estado dentro de una nave alienígena. En estos dibujos se representa lo que vio. It was actually the second time when I saw the craft, when I got to enter it and look over it, and I finally realized what was going on, that this is an alien craft. Se había abierto la caja de Pandora y surgió una nueva cultura de devotos del Área 51 como George Arnoux. Wow, look at that. There we are. There's a base there that we can see, but that is not even fully acknowledged to be existing by the government, and about which we do not get any kind of information. Aunque la base está rodeada por más de 36.000 hectáreas que pertenecen al ejército, hay unos cuantos puntos de observación en la montaña desde los que el público puede ver las operaciones clandestinas. Y fue desde aquí, desde donde George Arnoux observó cosas que le hacen creer que no se trata de una base militar corriente. I've seen a number of strange lights in the sky, all the way from planes maneuvering in ways that are very unusual to a plane that I observed once that almost looked like a fuselage of a plane without any wings to it. Y Arnoux no es el único que dice haber visto cosas extrañas en el Área 51. De hecho, se han comunicado más de 2.000 avistamientos de ovnis en el espacio aéreo restringido por encima de la base. Think it's worth anybody's time talking about alien bodies and UFOs and so on. What is going on there is what has been going on there for approximately the past 50 years, namely the development and flight testing of the nation's most advanced military aircraft. Aún así, la extremada reserva sigue suscitando sospechas. I can neither confirm nor deny the existence of possibly an alien craft. I think there is a lesson here for government security officials, and that is, if it's too secret to be justified to the American people, then it's simply too secret. Por desconcertar al pueblo americano durante más de medio siglo, el Área 51 ocupa el lugar número 8 de nuestra cuenta atrás. A continuación, un agua bendita que en Francia atrae a millones en busca de curas milagrosas. Y una ciudad que alberga escritos indios que pueden predecir el futuro. Los 10 más lugares misteriosos. Bienvenidos de nuevo. Estamos en la cuenta atrás de los 10 lugares más misteriosos. En el número 7 de nuestra lista está un lugar en el que se cree que apareció la Virgen María y ahora milagrosamente cura a los fieles. It is supernatural. It is above our understanding. Siete, el Santuario de Lourdes. Abrigado al sur de los Pirineos, en el suroeste de Francia, se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Cada año, más de 6 millones de personas enfermas o lesionadas acuden en peregrinación a sus puertas en busca de un milagro. There have been millions and millions of small miracles that I have witnessed in the way that perhaps people will say, well, that is a coincidence. But it always happens here. Se cree que el primer milagro tuvo lugar a principios de la primavera de 1858. Cuando Bernadette Soubry, una labradora de 14 años, salió a buscar leña para su familia que vivía en la pobreza. Bernadette took off her shoes and socks to cross the stream to go into the grotto to find more wood. She heard a noise which sounded like a gust of wind. She felt nothing, saw nothing, but when she looked up, she saw the lady in the crevice of the rock. Bernadette dijo haber tenido otras 17 visitas celestiales por parte de aquella misteriosa señora de la cueva durante los 5 meses siguientes. Bernadette was asked by the lady to go tell the priests to bring people here in procession and to have a chapel built here. The parish priest was not too amused, but he said if this lady wants a church built, then she must tell us who she is. Bernadette again went to the grotto and the lady appeared.
And she asked the lady, "What is your name?" She said, "I am the Immaculate Conception." El sacerdote condujo una investigación sobre las apariciones y 4 años después dio su consentimiento para que se construyera una capilla en la gruta que él llamó Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Ever since then, people have been coming here on pilgrimage. People say that they feel drawn to the grotto. Our Lady is calling them here. Miles de devotos que padecían enfermedades graves dicen haber sido curados milagrosamente, pero solo un pequeño porcentaje está clasificado como verdaderos milagros. Depuis que Lourdes existe, since the existence of Lourdes, 6,500 people have presented themselves as having been healed. However, the International Medical Bureau has only officially recognized 66 miraculous cures. Se cree que el origen de las curaciones procede del manantial natural cercano. Rebosa de fieles que se salpican, se bañan y beben el agua bendita esperando obtener una cura. About 8 years ago, I was diagnosed with rheumatoid arthritis. About 3 years ago, I was virtually in a wheelchair, and I had to have had both my knees replaced. So it would be very nice for me if Our Lady would perhaps say, "It's your turn now." We don't always get our prayers answered, but some people do, and it's a signal to everybody else that He will answer your prayers. Sin embargo, algunos médicos creen que aquí entra en juego el efecto placebo. We need to put an end to this myth about the water. The water is not a medicine. The water of Lourdes does not have any miraculous cures. It was analyzed by the most famous laboratories in the world. Eso puede ser cierto científicamente, pero no ha cambiado la actitud de los fieles. The lady will continue to call people to come here in pilgrimage, to come here in procession. I think people are seeking spiritual experiences in many different ways, and Lourdes is a place that will help to give them that experience. Por mantener la fe, el santuario de Lourdes aparece en el puesto número 7 de nuestra cuenta atrás. El siguiente de nuestra lista, toda su vida, pudo haber sido escrita en estas hojas hace más de 2000 años. The hairs were kind of standing up on my arms. There was some electricity in the air. 6. Vadis Barrancoy. Hace 2000 años, en la época de Cristo, 7 sabios indios llamados los Apti Rasis escribieron las pautas de la vida de todas las personas de la tierra en estas palmas. 1200 años después, descubrieron las palmas en un templo en la ciudad de Vadis Barrancoy, el epicentro de la astrología en el sur de la India. Este es el hogar de los lectores de Nadis. Los astrólogos son residentes que desde hace 600 años emplean los mismos escritos en sánscrito para revelar el pasado y el futuro. You can read only the leaves here for accurate readings. It's not the same if you take the leaves someplace else and read them there. Cada año miles de personas viajan a Vadis Barrancoy para que les lean sus palmas, pero solo los elegidos verán todo el proceso. It is in the destiny of the leaves that only the chosen people come to have the leaves read. These things are determined by a higher measure. If you are among them, you will know. Robert Bruce, un americano, es escritor y músico y ha viajado al sur de la India para ver si está entre los elegidos. Utilizando la huella del pulgar de Bruce como guía, los lectores de Nadis escudriñan millones de hojas buscando las que fueron escritas para él hace 2000 años. I'm here with an open mind. If I learn anything about myself or about the world around me, that will be a bonus. Los escritos cifrados se traducen en poemas.
y se cantan como se ha hecho desde hace cientos de años. You got married but divorced your wife. Yeah. You got married and divorced. You are a music director by profession. That's right, yeah. Phillips is your father name here. Felix, yeah, that's Phillips correct. That's correct. E violin. You talk about my mother? Yeah. You got it. That's the naughty man. That's it. You got it. Your age is 47. 47, Rani. 47. That's me. You are going to establish an educational institution related to music and use music as an instrument to heal the people by composing the new musical notes. And your face. Just your face will become familiar to all almost. Después de una hora, la lectura finaliza. It was quite a sensational experience. They told me the names of my family members. They discussed what my interests were. That was completely on the money. But I found their predictions for my future absolutely shocking. One of the most terrifying things that a person can experience is the prospect of their dreams coming true. Las palmas también pueden hablar de su propio destino. Los lectores de Nadis han visto en ellas que dentro de 100 años todas las hojas se volverán negras y no volverán a leerse nunca. Hasta ese fatídico día, Badis Barrancoil seguirá siendo un lugar en el que actúan fuerzas misteriosas. I think we just have to accept the experience, process it without running it through all of our rational intellectual filters. Por desvelar los secretos escritos de las vidas de las personas, la ciudad india de Badis Barrancoil se sitúa en el número 6 de nuestra cuenta atrás. En el número 5 de nuestra lista, una fuerza desconocida puede estar atrayendo a sus víctimas a un cementerio en el fondo del mar. Planes have disappeared in that area with no trace, and nobody knows why. 5. El Triángulo de las Bermudas. Abarca desde la isla de Bermuda a lo largo de la costa de Florida hasta Puerto Rico. El Triángulo de las Bermudas comprende aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados de mar y espacio aéreo. Durante la mitad del siglo pasado, aquí han desaparecido escuadrones enteros de aviones, innumerables barcos y botes de vela, muchos sin dejar rastro. Aircraft and ships that have now vanished. There's close up to 300. That's just this last entry. Lo que ha llegado a conocerse como el Triángulo del Diablo acaparó la atención del mundo por primera vez después de la extraña desaparición del vuelo 19 en el invierno de 1945. Flight 19 was composed of 5 TBM Avenger torpedo bombers. They got completely lost after the flight leader signaled his compasses had malfunctioned, and they were never seen again. A rescue plane was sent out, and it also vanished with 13 crew aboard, and no trace was ever found. Y a pesar de los más de 2.000 rescates que se hacen en la región todos los años, los guardacostas no reconocen oficialmente al Triángulo de las Bermudas como un peligro geográfico para barcos y aviones. Pero para el piloto José Maldonado, los misteriosos efectos del Triángulo de las Bermudas fueron fieles a su reputación. El 28 de junio de 1980, José y su copiloto regresaban a Puerto Rico después de un viaje a la República Dominicana. They left Dominican Republic at 6:10 in the evening, and everything was running smooth until 3 minutes after 8 o'clock, when the first distress call message was sent. They were trying to contact the tower of control in Puerto Rico. They were not able to get in touch with them. They only made contact with an Iberia flight 976 that was heading from Santo Domingo to Spain.
Esas fueron las últimas palabras del piloto. Unos minutos después, el avión desapareció sin dejar rastro. Los guardacostas y la familia de Torres los buscaron durante días, pero nunca se recuperaron sus cadáveres ni los restos del avión. The most interesting thing about the Torres case is that it not only disappeared like everything else has disappeared, here we have a clue to what caused the disappearance. You have the pilot actually cueing us into something bothering his aircraft. Durante años se ha especulado sobre si los ovnis o la liberación de gran cantidad de gas metano del fondo marino pudiesen desplazar agua suficiente para hundir un barco, o incluso si inmensas olas marinas pudieran ser responsables de las misteriosas desapariciones. No one theory can explain everything that has happened in the Bermuda Triangle. There's just been too many different cases, too many different scenarios, and you simply cannot say there's one all-encompassing answer. Con su insaciable apetito para devorar aviones, barcos y botes, el Triángulo de las Bermudas se coloca en el número 5 de nuestra cuenta atrás. El siguiente en nuestra lista, una fosa de muerte de 300 kilómetros de longitud llena de restos humanos. People are interested out of morbid curiosity in the dead. 4. Las catacumbas de París. Por debajo de las ajetreadas calles de París están los restos de 7 millones de personas, enterrados en la silenciosa y húmeda oscuridad de las catacumbas. Un macabro lugar de enterramiento conocido como el Imperio de los Muertos. The catacombs are dark, they are underground. You've got the remains of dead bodies, the remains of people who were poor and anonymous, because no one buried in the catacombs had an identity that was significant or important. Durante 10 siglos, el cementerio parisino de los inocentes albergó los restos de las 20 parroquias de París. En el siglo XVIII, el cementerio estaba tan atestado que los restos formaban montículos que superaban los 2.5 metros por encima del nivel de la calle. It was time to get rid of this nefarious, filthy setting right next to the central marketplace of Paris. Tras optar por un laberinto de canteras de caliza vacías que había debajo de la ciudad, en la primavera de 1786 comenzó el desfile de los muertos. Initially, they just threw the bones into these enormous tunnels. Later in the 19th century, they decided that they need to make it more orderly, so nobody knows really how many bones were actually moved. And then, of course, nobody knows whether there have been new bones and new bodies that were accumulating otherwise in the catacombs. Desde el principio, la gente siempre se ha sentido atraída por esta fosa de muerte. The catacomb visits began almost immediately after the bones were placed in the catacombs in the early 19th century. People are interested both out of morbid curiosity in the dead, in going into dark underground places, especially if they believe that they can get out. En la actualidad, el municipio de París permite visitar el primer 1.5 kilómetros de las catacumbas, dejando lo que pueden ser más de 300 kilómetros de túneles sin explorar y con el acceso restringido. Para Ulrich Lefleur, un parisino, las zonas inexploradas solo representan un reto. Y durante los 16 últimos años ha estado explorando y haciendo mapas de las catacumbas ilegalmente. The dangers to be a cataphile are many. The first one is to be cuffed by the police, and the second one is when we are enlarging the network by digging. We are risking to be killed by collapsing rocks. Pero hasta ahora, la llamada de lo desconocido ha podido más que los riesgos. El creciente grupo que se dedica a ello, que se calcula que son más de 1.000, cree que su misión consiste en explorar y proteger las catacumbas para las futuras generaciones. It's our goal. We hope by doing this that it will be protected more than it is now. There are places in the catacombs that remain undiscovered, unexamined, that are off the tourist itinerary. History always presents us with unsolved and unusual mysteries. So if people spent more time down in the catacombs, they might find new ways of thinking about how people imagine and relate to dead people in the 19th century and even today.
Por albergar los misterios de los muertos, las catacumbas se abren camino hasta el número 4 de nuestra cuenta atrás. Cuando volvamos, ¿puede tener Escocia una conexión viva con nuestro pasado prehistórico? You can even make out the mouth and the eyes. Y un desierto que alberga una gigantesca galería de arte. Why did they make them so large if they couldn't see them? Sigan con nosotros para saber cuál es el lugar misterioso número 1. Los 10 más lugares misteriosos. Bienvenidos de nuevo a los 10 lugares más misteriosos. En el número 3 de nuestra lista, un monstruo prehistórico puede acechar en las oscuras profundidades de un lago escocés. If this isn't an animal, what the devil is it? 3. El lago Ness. En las remotas tierras altas de Escocia hay una masa de agua fría y auspiciosa de 38 kilómetros de largo que llena una falla sísmica de 240 metros de profundidad y tiene el fondo cubierto de fango y sedimentos. Se llama Lago Ness. One can really believe that it's the ideal location for demons of the deep. We gotta scour this lake. El doctor Robert Rains, graduado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, diseñó el sistema de seguimiento por radar del misil Patriot. Luego, sus invenciones en el campo del sonar se utilizaron para localizar al Titanic. Pero su verdadera pasión es un empeño que pocos científicos se toman en serio: la búsqueda del monstruo del lago Ness. On the evening of June 23rd, in 72, and I'll never forget it, there was this giant hump lumbering out very slowly in the flat, calm water. It was gray, mottled, brownish skin, and we watched it go out slowly into the bay, turn around, submerge. If this isn't an animal, what the devil is it? Hace 65 millones de años, los reptiles gigantescos, tales como los plesiosauros, ¿desaparecieron del planeta para siempre o no? Loch Ness was one big ice cube 17,000 years ago. If plesiosaurs are in there now, they'd have had to push the icebergs aside to get in. And science cannot find a hide or hair or bone or even an uncontroversial photograph to support it. Durante la década de 1930, la primera fotografía de este monstruo, conocido localmente como Nessie, se divulgó ampliamente hasta que se declaró que era falsa. Durante las décadas siguientes, comenzó a aflorar un asombroso récord de nuevos avistamientos. Pero quizá la prueba más precisa hasta la fecha proceda de Robert Rains y su equipo de investigadores. Our underwater automatic elapsed time cameras placed in the bay in this same region where we had seen the sighting. And then bang, in one of them, suddenly, a picture that to me is undeniably the underbelly of an animal with a long neck and with a head. You can even make out the mouth and the eyes. I'd say that the real culprit in all of this is the dark peat-stained water in Loch Ness. Any photograph taken under Loch Ness is going to be controversial because they're so seldom clear photographs. Adrian Sain, un naturalista de la localidad, ha estado patrullando estas misteriosas aguas casi tanto tiempo como Rains y ha encontrado una causa natural para explicar casi todos los avistamientos, que hoy son ya más de 1,000. The most common cause of monster sightings is boat wakes from boats that have passed out of sight. You can see huge humps moving rapidly across the surface of the loch, and because they make wakes, some people, a lot of people, actually see monsters. I think the thing that keeps me in this race is primarily that I can't believe that I'm so stupid that I can't document what I saw with my eyes. I would love to prove those who are so quick
to say it's impossible. I'd like to prove them wrong. I'd like to see them eat crow. Por dar lugar a una interminable búsqueda de monstruos de las profundidades, el lago Ness aflora en el número 3 de nuestra cuenta atrás. El siguiente en nuestra lista, antiguos dibujos gigantescos en el desierto peruano que extrañamente solo son visibles desde el cielo. We'll never know what they were because we don't have the ancient people to tell us what they were. 2. Las líneas de Nazca. Grabadas en el suelo del valle, en las mesetas de los Andes, hay gigantescos dibujos de animales y una miríada de líneas geométricas. Con longitudes de hasta 2 kilómetros, fueron creadas por el pueblo Nazca hace más de 2000 años. Distinguibles solo desde grandes alturas, fueron descubiertas cuando las aerolíneas comerciales empezaron a volar por encima del desierto peruano en la década de 1920. Su propósito ha sido cuestionado desde entonces. There have been many theories about the Nazca lines. They run from the ridiculous to the sound. We have theories that they were made by extraterrestrials. There were those who say, oh, they're pointing at the stars, that the Nazca lines, the geoglyphs, were the world's largest astronomy book. La arqueóloga Elaine Silverman ha estudiado la alfarería de los Nazca durante más de 3 décadas y ha descubierto que las imágenes pintadas de animales y humanos fueron recreadas en el suelo del desierto. Conocidas como zoomorfos, varían desde una araña de 45 metros a un cóndor de 130. Why did they make them so large if they couldn't see them? They weren't made by extraterrestrials. They weren't made to be seen from above because we know that the ancient Nazca did not fly, they didn't have hot air balloons. I think that the one thing that isn't a mystery is how the biomorphs were made. They were made by removing the top layer of soil, of rocks, revealing the lighter underlayer, and then delineating them with the border rocks. Las líneas de Nazca se han conservado perfectamente debido a las condiciones extremadamente áridas de su desértico entorno. Y es esa falta de lluvia lo que ha llevado a algunos a pensar si pueden haber sido algo más que obras de arte. David Johnson es un investigador que confía en una antigua herramienta llamada varilla de Zahorí para localizar ocultas fuentes de agua. I believe the lines in Nazca are basically a water utility map for the people who lived there in the past, and it can be utilized by the people in the future. Observando atentamente los ligeros movimientos de sus varillas mientras detectan las sutiles energías de la Tierra, David cree que está descubriendo antiguos acueductos de los Nazca llamados puquíos. I found eventually that the trapezoids are located exactly above where the water flows, beneath the surface, in a concentrated flow of the aquifer. I realized the triangles located near or on the trapezoids were actually marking where the fault passed. And eventually we were able to figure out that where the spirals were, the water is actually turning and curving into the valley. Aunque la teoría de Johnson sobre las líneas puede ser válida, no explica las 70 figuras de plantas y animales repartidas por el suelo de la meseta. There will always be an enigma about the Nazca lines, their scale, their size, their magnificence, and the why they were done. Por convertir el suelo del desierto en una antigua galería de arte, las líneas de Nazca graban un lugar en el número 2 de nuestra cuenta atrás. Cuando volvamos, revelaremos el número 1 de los lugares más misteriosos. Los 10 más lugares misteriosos. Bienvenidos de nuevo a los 10 lugares más misteriosos. Desde las indoloras heridas de Malasia a los asombrosos pilares de Stonehenge, al velo del misterio de la Área 51 y el sagrado manantial curativo de Francia. Hemos visto hojas que predicen el futuro. Hemos visitado un cementerio de viajeros. Hemos visto los túneles de los muertos, una reliquia prehistórica supuestamente, y gigantescos dibujos en el desierto. Pero hemos guardado el más misterioso de todos para encabezar nuestra lista.
Se cree que nuestro lugar misterioso número uno es la cuna de toda la civilización, y es por lo que tantos han dedicado su vida a buscarlo. Our findings could change the way history books are written right now. 1. La Atlántida. En el año 350 a.C., Platón el filósofo escribió sobre un mundo utópico que denominó la Atlántida. Ese continente mítico, presumiblemente del que toma su nombre el Océano Atlántico, según la descripción de Platón, tenía una civilización extraordinariamente avanzada. Atlantis at its peak was a beautiful country. It was a highly evolved society. Pero en sus escritos, Platón explica con detalle cómo finalmente la codicia y el poder corrompieron a los atlantes y por ello tuvieron que pagar un precio muy alto a los dioses. Volcanes y terremotos destruyeron el continente y se hundió en el mar. Platón dijo que mientras la masa de tierra desaparecía, sus habitantes huyeron en barcos, colonizando nuevos mundos y sacando al hombre de la edad de piedra. Michael Fott, un afamado profesor de arqueología submarina, ha llevado a sus estudiantes al Golfo de México para recoger artefactos que pudiesen servir como prueba de la migración de los atlantes. One of the big mysteries of the today in science is how do people get into the New World? And I have to say this is very interesting, because when Columbus came and discovered America, his first question was, who are all these people? Around 10,000 BC, there was a population explosion in southern United States. That was the time when Atlantis went down. So it's logical that the people went somewhere, and I think a lot of them came to the southwestern United States, to Mexico, to the Yucatan, all through that area. En los años 30, Edgar Cayce, un conocido físico, fue el primero en predecir que en el Caribe se encontrarían pruebas de la Atlántida. Profetizó que la Atlántida emergería del Caribe en algún momento de los años 60. In 1968 and 69, airplane pilots reported seeing formations on the ocean floor on calm days. Outlines, they would be just like dark because they're under the water, under some sand, but there's something there. Según los que creen en la Atlántida, la extraña formación rocosa conocida como la carretera de Bimini es una carretera hacia el continente perdido, o parte de un templo atlante. Los que creen en ella dicen que las dos líneas casi paralelas de unos 400 metros de largo son simplemente una extraordinaria obra de la madre naturaleza. It's rocks, square rocks, they look like cut stone blocks. There's some of them are quite large, and it's in a J shape, but I would say it looks like a man-made structure from when that area was above the surface, which would have been 10,000 years ago. A 1,600 kilómetros de Bimini, en el Golfo de México, están emergiendo otras pistas. Michael Fott y sus estudiantes han descubierto más de 2,500 artefactos que él cree que pertenecieron a una civilización de navegantes que se trasladó a Norteamérica de lugares como el Caribe. It's like the tooth, it's like a horse tooth or a camel tooth or something like that. It's all split out. ¿Puede ser una prueba de emigrantes atlantes o están arrojando luz estos artefactos sobre los paleoindios, los primeros americanos conocidos? The paleoindians have coastal occupations, boats, and another lifestyle that we haven't recognized because it's submerged, and they're actually migrating into the continent. So it's a great question to be asked. It's not one that's got an answer yet. Todavía está por ver si el relato de Platón sobre la Atlántida fue una lección de historia o simplemente una fábula diseñada para avisar a las futuras civilizaciones sobre la fragilidad de la existencia del hombre. The problem is there is no place that we could say that's Atlantis. One would have to have an explanation for what happened to the place in a geologic way, and one would have to show how things evolved after that. Most of the people that are interested in Atlantis don't pay attention to prehistory, and most of the people that have prehistory don't pay attention to Atlantis. Por desconcertar a científicos e historiadores, el continente perdido de la Atlántida encabeza nuestra lista de lugares más misteriosos del mundo. Estos lugares están llenos de antiguos enigmas que nos desafían con enigmáticas explicaciones y curiosidades crípticas. Nos recuerdan que aunque pretendemos comprender mejor nuestro universo,
quizá no lleguemos a comprender del todo estos misteriosos lugares.